Marí, Marí, Tacoifí, Humene Caimí. Saludo en Mapuche, significa hola, ¿cómo están? ¿Sí? Y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí, de poder compartir con ustedes, contentos por el pastor, mi Cata, por Betty, por la invitación, por los chicos, que ellos también, la verdad que nos animaron un montón, más porque, bueno, últimamente escuchábamos noticias, ya no lo tenemos directo, así que mirábamos las noticias y veíamos todos los días algo de Rosario. Decían, mira, y allá vamos a ir nosotros, y mis padres también, y allá van a ir ustedes, tengan cuidado. Así que, pero la verdad, estoy muy contento de poder estar. Ya llegamos, pero lo disfrutamos. Es más, veníamos compartiendo con Gaby que no lo sentimos tan, que no nos cansamos tanto del viaje de Cancán a Trelew. Sí, que a veces el camino de Ripio y son 400 kilómetros que nos llevan casi 10 horas a llegar a la ciudad, pero es tan complicado que la verdad es que llegamos así, todo el viaje está así, ¿no? Con estos caminos de serrucho a veces se complica, pero la verdad que está acá largo, pero la verdad que lo disfrutamos y la verdad que estamos muy contentos. ¿Sí? Y queremos también decirle que nuestros pastores, Pedro Borecki, su esposa Mimi, mandan muchos saludos. También siempre se acuerda de ustedes, de mis madres. En el 2011 estuvimos acá, ellos también se quedaron aquí en la iglesia, los cuidaron, así que ellos siempre muy contentos y agradecidos y mandan saludos también para la iglesia aquí en Rosario. ¿Sí? Les saludé mucho porque, bueno, mi papá es sirio libanés y mi mamá es descendiente de mapuche y he tenido la oportunidad de poder servir y estar en dos reservas. Así que he aprendido más o menos el saludo, varias palabras que algunos mantienen y también algunas de sus costumbres. ¿Sí? Bueno, y además me casé con un descendiente mapuche, ¿sí? Bien de la tierra y antiguo, así que también va a compartir un poco su testimonio, ¿sí? De cómo él conoció al Señor y también de su llamado también a servir. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a subir porque es más cómodo. Como decía Miriam, mi esposa, bueno, yo soy descendiente de mapuche, Yankee Bueno, mi apellido. Muchas veces cuando era chico, yo muchas veces cuando iba a la escuela me llamaban y a veces no entendía mi apellido. Y era para mí, era algo como escribirlo yo. Llegó un momento.
5, 6, toda la iglesia 7, seguimos toda la iglesia 8, toda la iglesia. Y bueno, fuimos 9 hermanos en total. Y gracias a Dios, pues, mi mamá fue la que nos ayudó mucho a buscar del Señor, fue la que llevó la bandera. Por ahí mi papá era una persona del campo, él era un gaucho del campo, no sabía leer ni escribir, así que él nunca se ocupó de nosotros porque a veces estuvo en el campo, trabajaba 2 o 3 meses en el campo, así que lo veíamos cada tanto. Y él era una persona muy tranquila y no hablaba de nada. Así que fue, digamos, mi papá estaba, pero nunca era el que ponía los límites, era mi mamá. Mi mamá dijo, bueno, si me van a la puerta de los carros, si me van a la reunión de adolescentes, ya. Y era que realmente fue la que marcó nuestra vida. También ella, el Señor usó mucho en ella, en su vida. Ella demostró también ese amor a buscar al Señor, a buscar de día a día crecer. La verdad que no, para mí fue un ejemplo. A medida que fue creciendo, siempre estuvo ella. Y la verdad que el Señor me ayudó a través de ella, realmente también a conocer a nuestro Dios. Y muchas veces pasaron los años y yo seguía adelante buscando al Señor, aprendiendo, hasta que a veces llegan las pruebas. Y a veces, muchas veces nosotros las pruebas no las queremos. ¿O quién tiene pruebas en su vida? Tratamos de, si no hay pruebas, mejor. Pero muchas veces las pruebas llegan. Bueno, tendría 21 años de edad cuando una enfermedad, mi mamá, de cáncer, llegó así de sorpresa. Fue algo de 5 meses. Partió a la presencia del Señor y para mí fue ese tiempo fue muy duro para mí, porque la verdad que mi mamá era todo, era el sostén espiritual, era la que me escuchaba, era mi consejera, era la persona que realmente mi amiga, la que yo me podía comunicar cuando yo estaba mal. Fue difícil y no entendía realmente por qué realmente a ella podía. Y yo decía, podría haber sido otra persona, no a ellos. Realmente me sentí mucho dolor. Y yo seguí adelante con otra responsabilidad. Al no estar mi mamá, estaba a cargo de mis hermanos. Yo era el mayor, así que de 8 hermanos. Y para mí fue difícil ponerme en el lugar de, no sé si de mi mamá, pero poder estar al frente, trayendo lo que era para los gastos de la casa, alimentos. Como que yo me sentía, tenía que estar ocupando el lugar de mi mamá, aunque no me correspondía. Realmente fue muy duro poder con mis hermanos. Mis hermanos demostraron que yo no sentía dolor. Ahí lo que me hace acordar de Mariela. Nosotros ahí sentimos que no demostramos, el hombre no llora, nos enseñaron siempre. Y eso para mí era como que yo tenía que ser así el hombre y no llorar, y seguir adelante, y que nadie me vea mal o débil. Pero realmente por dentro estaba mal, estaba sufriendo por lo que había pasado, porque necesitaba ese lugar que me dejó mi mamá, que no había nadie que lo reemplazara. Y yo me seguí esforzando, el Señor puso gente que me ayudara a poder buscar al Señor, a no despejarme de la iglesia, de los hermanos, de los
ella, la verdad es que el Señor, lo mejor que me pudo pasar en la vida, que lo puso justo en el momento justo, digamos. Eso no llega tarde nunca. Realmente, a ponerme a mi esposa y sentir que ella amaba la misión, amaba a las personas, y ese deseo de predicar la palabra, eso a mí me ayudó un montón, y yo puedo decir, bueno, Señor, te entrego mi vida. Realmente, yo no quiero hacer nada sin tu voluntad, y el Señor en poco tiempo fue acomodando las cosas que realmente de Río Mayo, como dijo, nos presentaron en Río Mayo. De Río Mayo, en poco tiempo, fui a Kel, donde ahí estaba Miriam, que ese tiempo era la misionera allá de Huancaña. Realmente ahí nos encontramos. Miriam de Rauso, que estaba en Kel, yo era de Río Mayo, me fui a Kel. Ahí nos juntamos, digamos, también era como medio que solamente Dios pone eso. Y la verdad que el Señor, a través de ella, pude entregar mi vida. Y yo decía, Señor, doy gracias por todo lo que he pasado y por todo lo que tú me estás dando. Porque a pesar de las pérdidas, del sufrimiento, el Señor ponía bendiciones más que las pérdidas. Realmente Dios merece mucho más. Realmente ahí entendí yo lo que quería hacer con mi vida. Lo que el Señor tenía preparado desde antes. Muchas veces nosotros no vemos lo que el Señor tiene. Muchas veces nosotros nos refugiamos en el dolor o en las cosas que nos pasan, cosas malas, y no vemos las cosas buenas que están alrededor nuestro. Y yo siempre, cuando hablo con una persona, le digo, yo el balance, si hago, veo las bendiciones buenas, realmente más que las cosas malas que me pasan, que me han pasado. Realmente en ese momento entendí que, bueno, que tenía que, la forma de agradecer al Señor era tratar de contar mi experiencia, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Fue en ese momento que yo realmente decidí, bueno, Señor, te quiero servir, y sentí el llamado del Señor de ir a servir a la vida. Realmente, como yo le comentaba, no me gustaba mucho que era mapuche, mi apellido, al lugar que fuimos, es un lugar mapuche. Un pueblo donde la gente son descendientes mapuche y de huelche. Y eso a mí me ayudó un montón a poder llegar a la gente más fácil. Por ahí lo veo cuando hablamos siempre con María de Tierra, que yo de venir de otro lugar, con otra forma, otra manera de pensar, y llegar a ese lugar con esa gente es difícil. Yo digo, la verdad que lo entiendo, ¿no? Ellos porque vienen tan lejos, dejan su familia, la verdad que me admiran también su trabajo, como ustedes lo decían nosotros, yo admiro a ustedes también. Así que y digo, para nosotros, que yo soy del lugar, es difícil llegar a la gente, imagínense, ellos que vienen de otro lugar, es peor todo. Así que ese es parte de mi testimonio, como fue el llamado, realmente estamos ya hace 3 años en ese lugar, el Señor sigue trabajando. La misión es un proceso. Yo desde el primer año no soy igual que ahora. El Señor sigue trabajando en mi vida. Yo sé que va a seguir trabajando en muchos aspectos de mi vida, y realmente y Él tiene un plan para cada uno de nosotros, así como un plan para cada uno de los que están en este día. Yo creo que todos tenemos un plan, solamente tenemos que dejarnos usar por Él. Y la verdad que eso era lo que quería compartir con todos. Si no, mi esposa se enoja porque ella es la que habla más siempre. Y ahora parece que yo soy el que habla más, así que quisiera. Sí. Soy un poco tímido, no me gusta hablar. Está solito.
Juan, cuenta aproximadamente con 1000 habitantes, es un pueblo muy, muy chiquito, ¿sí? Y la ciudad, digamos, más cercana es la ciudad de Trelew, que está casi a 400 kilómetros. ¿Sí? Tenemos colectivo, gracias a Dios tenemos colectivo 2 veces por semana, ¿sí? Lo que no tenemos colectivo, por ejemplo, desde Gara a la cordillera. Si queremos ir a Esquel, tenemos que dar toda la vuelta, ¿sí? Ir a Trelew, hacer los 400 y después 600 kilómetros más, 1000 kilómetros para llegar a Esquel, ¿sí? Donde está la iglesia madre. Bueno, el clima de la región es árido, ¿sí? Desértico, muy frío. Con vientos intensos hasta 200 kilómetros por hora, ¿sí? La semana, bueno, tenemos 7 días, 5 son con viento, ¿sí? Así que todo el tiempo, ¿sí? Escuchamos el silbido del viento. Bueno, las temperaturas en verano, ¿sí? Oscilan entre 3 grados bajo cero en verano y hasta 40 grados, ¿sí? En el verano también se siente mucho el calor, ¿sí? Llega la tardecita y también empieza a refrescar de golpe, ¿sí? Y en el invierno, ¿sí? Hemos llegado a tener hasta 30 grados bajo cero y 0 grados, ¿sí? El año pasado fueron 28 grados bajo cero, ¿sí? Y ahí vemos este techo de nuestra casa, el templo, y después tuvimos que sacar el hielo que se había acumulado alrededor. Y antes de venir nos había nevado, una semana tuvimos nieve, se complica para salir inclusive hasta la ciudad. Con la baja temperatura no logró descongelarse la nieve, así que era todo hielo el pueblo. Y justo una de nuestras hermanas que venía de su trabajo, esa semana tuvo un accidente porque se cayó y se golpeó la cabeza. Así que tuvieron que derivar para hacer una tomografía por el golpe tan fuerte que tuvo. Así que varios accidentados hemos tenido esta semana por la última nevada que tuvimos, ¿sí? Eso más o menos para... Las lluvias son escasas, pero sí las nevadas son frecuentes, ¿sí? Durante la época invernal. La mayor parte de la población adulta, masculina, desarrolla tareas de... Bueno, ese es nuestro perrito, ¿sí? Simón. Yo creo que uno de los que está siempre afuera y que disfruta mucho de la nieve. Es que tenemos varias fotitos de él ahí, ¿no? Es contento. La mayor parte de la población adulta, masculina, realiza tareas rurales, ¿sí? Esporádicos, inestables y de muy bajo ingreso. Un mes que salen 2 veces, se van al campo a alquilar los hombres. Así que unos meses, digamos, se van afuera para trabajar, vienen, le pagan y después por varios meses no tienen trabajo y están en las casas, ¿sí? Después el sector masculino, femenino, realiza las tareas del hogar y bueno, y muchos también reciben lo que es las tarjetas sociales y los planes, ¿sí? Que todavía creo que están en todos lados, ¿no? Los planes nacionales. Y después el resto que depende del sector público, ¿sí? Bueno, tenemos una médica, también medio parecido como en Cholila, no hay especialistas, solamente se cuenta con un médico generalista.
está a favor de la mina porque no hay trabajo, ¿sí? Gaspe, que es otro pueblito que está a 100 kilómetros, también está a favor, así que toda la meseta quiere que esté la empresa minera, más allá, bueno, de que creo que un grupito que está como en contra, se quiere explotar a cielo abierto, ¿sí? Más allá de que uno le explica el tema de la contaminación, de la enfermedad, de lo que es a cielo abierto, bueno, ellos quieren trabajo, ¿sí? Así que es una problemática social del pueblo, ¿sí? El tema de la empresa minera, es más, yo creo que todos quieren que esté y yo creo que pronto inclusive se va a dar, porque yo creo que también de parte del gobierno es como que la única alternativa está dejando para que haya fuente de trabajo y cosas que a veces no pueden cubrir ellos, tal vez la empresa lo cubriría, ¿sí? Dando trabajo ahí a la gente, a la comunidad. Así que bueno, eso es una problemática de la cual nosotros oramos mucho, ¿sí? Nunca decimos nuestra postura, porque ser un pueblo chico, todos como bien saben, se conocen, tienen problemas, así que no damos nuestra postura en cuanto a partidos políticos, porque también el pueblo muchas veces está como un poco dividido por cuestiones políticas y por el sí a la mina y por el no a la mina, así que en estos temas tratamos de ser neutros, ¿sí? Pero en la escuela bíblica con los niños enseñamos, ¿sí? Que también el Señor nos dé la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, de lo que Él creó, de valorar lo que tenemos, porque hay muchas familias que alrededor tienen sus campitos, que viven solamente de eso, de sus animales, y sabemos todo el daño que la mina generaría, ¿sí? Y por supuesto las enfermedades, más en la meseta con los vientos continuos, ¿sí? Si es a cielo abierto, todo esto expandiéndose por el aire, es muy difícil, ¿sí? Así que bueno, yo creo que este es un motivo de oración, en los lugares donde vamos también lo decimos, porque sí, es como que un grupito está, como que va en contra, ¿sí? De todo lo que se quiere hacer acá, que como bien decimos, pan para hoy y hambre para mañana, ¿sí? Porque después tenemos que ver que entre unos años no va a haber nada, ya de por sí. No hay, va a desaparecer el pueblo. Así que bueno, esa es una de las problemáticas que hay, que también hay un poquito, lo comparto ahí en el aspecto social. Y la familia de ahí, digamos, la comunidad tiene que tener empresa porque, bueno, hay como 40 familias que ya están trabajando. Entonces, si se va a la empresa, ellos dicen, ¿quién nos da trabajo? Nadie se va a acercar. Entonces está eso, ¿no? Todo el tiempo andan levantando firmas para que apoyemos el proyecto. Bueno, hasta nosotros a veces no han ido a ver, ¿sí? Para que apoyemos eso, ¿no? Así que en este sentido es bastante difícil. La mayoría de los habitantes construyen sus casas de adobe, ¿sí? Yo creo que hay algunas casitas, algunas viviendas justificadas alrededor donde nosotros no estamos, que la ha hecho el gobierno. Material, pero son 4 o 5 casitas, casi la mayoría de los habitantes construyen sus casas de adobe. La comunidad no cuenta, ¿sí? Con red de gas, no hay gas, ni cloacas, la calefacción es con leña, ¿sí? Posta de animales, porque ahí vemos algunas ancianitas inclusive que van al campo con sus bolsas, esa es la bolsa de papa, a buscar la bolsa de los animales para quemar, así que todo es bienvenido, papel, cartón, lo que sea, va a parar al fuego, ¿sí? Y el tema de la leña.
que íbamos, estábamos más tiempo, nos dimos cuenta que, claro, se levantan tarde para cuidar al niño, ¿sí? Y se acuestan temprano también para cuidar, ¿sí? Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos conociendo también un poco de la realidad del pueblo. El servicio de luz es a motor, con generadores, ¿sí? Por eso veía, dice ahí, algunos datos que bajaron de internet, la verdad que no es así, no hay luz eléctrica, no tenemos internet, así que muchas cosas que ponen en internet no son ciertas, así que no crean, ¿sí? El servicio de luz a motor, y en el invierno se ve afectada el tema de la electricidad, porque por el frío muchos ponen sus estufitas eléctricas, ¿sí? Entonces, por la demanda de los usuarios, los cortes son frecuentes, ¿sí? Entonces, desde mayo ya empezamos y no tenemos luz, ¿sí? La alarma por hora, ¿sí? Comúnmente ya a las 6, 7 de la tarde no tenemos luz, ¿sí? A veces en el día tampoco, así que ya sabemos que a partir de mayo hasta julio, agosto, sí que empieza más o menos ahí a mejorarse el tema de la electricidad, ¿sí? Como les decía, es por esto, porque es a motor, los motores no dan abasto cuando todo el mundo quiere poner una estufita para calefaccionarse. Algunos prefieren pagar 700, 800 pesos del sector público la luz, ¿sí? Que está gastando 3.000 pesos al mes al año. Entonces la gran demanda hace que los cortes sean frecuentes. Y si se rompe el motor, se nos ha pasado semanas enteras sin tener luz, ¿sí? Así que por eso se nos complicaba también el tema de poder mandar las hojitas, porque no hay internet, solamente el juzgado cuenta con internet, y pero ¿cuántas horas? Una o dos horas a veces tarda para entrar a una página, a un sitio. Así que se complica, ¿sí? A veces el tema de la comunicación. La única empresa que funciona es Claro, sí, pero cuando no hay luz, cuando los vientos son fortísimos o hay nieve, se cae el sistema. Así que a veces es imposible también el tema de poder comunicarlo, ¿sí? Eso es más o menos en cuanto al aspecto social del lugar. En cuanto al educativo, se cuenta con una sola escuela, ¿sí? Que atiende el nivel inicial, EGB1 y EGB2, ¿sí? El secundario es después semipresencial, ¿sí? Está la EA, ¿sí? Que funciona, digamos, que ellos van, cuando, digamos, en la semana, las horas que ellos quieren. La verdad que eso no sirve, porque de por sí ya a la gente le cuesta ser constante, mantener, ¿sí? Entonces no terminan en secundaria, ¿sí? Esos planes o programas, proyectos así a nivel, digamos, semipresencial en el interior no sirve, porque los chicos no terminan en secundaria, ¿sí? Así que a veces es preferible mandarlos a los internados. Y que muchos de los chicos terminan séptimo, primer año sería, y ya se los mandan a los internados, ¿sí? Muchos de los adolescentes que estábamos atendiendo se fueron a Trevelli, ¿sí? Y o si no, se van a la parte este, ¿sí? De Plaza Unión. También es un tema, así que hemos hecho notas, inclusive nosotros hemos hablado al ministerio, han hecho nota a los padres también, hasta las autoridades ahí de Gandán y hasta Rawson, para que pongan una trampa, para que los chicos cuando salgan de vacaciones o tengan a veces feriados largos puedan estar con su familia, y no lo hacen. Y varios años que se vienen luchando con esto y todavía no dan una respuesta. Las madres que tienen a sus hijitos estudiando en la ciudad, en los internados, trabajan, hacen numeritos así con el tema de los chivos, venta de cosas dulces, porque una trampa para ir a buscar le cobra 8.000 pesos, ¿sí? De ida y 8.000 de vuelta. Nosotros nos queríamos pagar, lo hicimos cuando nos dijeron. 16.000 pesos tienen que contar a veces, son muchos los chicos, son 25 chicos que están estudiando, ¿sí? Y que para ir a buscar por esos 4 kilómetros que he ido a la cordillera, cobran eso. ¿Sí? Que también en algún momento lo he manifestado
por lo menos esos días que a veces los chicos quieren estar con la familia. Son 5 días y buenas vacaciones de invierno. Por ejemplo, antes de venirnos, las chicas que están estudiando en el terciario, que son de Bergam, había 5 que no se le iba a buscar, ¿sí? Porque justo la camioneta de la comuna se rompió, así que no pudieron buscarlo. Y para eso hay que hacer toda la vuelta y también, es más, yo dije, pero fíjate que sale más barato que tener toda la vuelta que pagar todo ese dinero, ¿sí? Así que el tema en cuanto a lo educativo es difícil, por eso muchos de los chicos no terminan en secundaria. Nosotros ya se nos han ido como 5 o 6 chicos a estudiar y la verdad que les animamos para que se vayan a estudiar, más allá de que uno se encariña y los quiere tener, sí, pero el tiempo que por lo menos los tenemos ahí, poder enseñarles, poder ayudarles, sí, pero también queremos que ellos en lo secundario puedan terminar sus estudios, ¿sí? Así que muchos de ellos están entre ver y en el internado para poder terminar el secundario. Ahora último, se estaba viendo la posibilidad de que esté en secundario, pero como también compartía Mariela, el nivel es muy bajo. Los profesores, la mayoría, vienen del norte y a veces es difícil también que ellos se adapten a los lugares, ¿sí? Ahora estamos contentos que teníamos 5 que son justo vecinos nuestros, que estábamos tratando de llegar también a ellos y de poder compartir, empezar una amistad. Bueno, pero 3 de ellos ya no vienen, ¿sí? Uno, bueno, por familiares que tienen a veces enfermos, que se tienen que cuidar, y otro porque, bueno, le ha costado adaptarse, ¿sí?, al lugar. Entonces a veces los profesionales que van, tampoco están mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por eso a veces la falta de médico, o bueno, en mi caso, si soy acompañante terapéutico, podía trabajar en el área de salud, pero con un equipo interdisciplinario. Y uno nota, ¿no?, que hay personas que necesitan el acompañamiento también de profesionales que puedan brindarle también ayuda terapéutica o cuando uno inclusive esta medicación. Pero uno sabe que, bueno, un psicólogo no hay, un trabajador social no hay, entonces a veces se hace un poco difícil, ¿no?, en ese aspecto. En cuanto a lo religioso, en la localidad hay 7 iglesias, que me llamaba la atención, los chicos también compartían, ¿no?, la cantidad de iglesias. Nosotros nos sorprendíamos también, porque en un pueblo tan chico, ¿sí?, ¿por qué tantas iglesias? No, 6 iglesias evangélicas y la iglesia católica. Pero también muchas de ellas han sufrido problemas, conflictos éticos, que esto ha llevado también a la comunidad a estar un poco descreída y a desilusionarse del testimonio cristiano, ¿sí? Esa es una de las cosas con las cuales nos hemos encontrado nosotros cuando llegamos al pueblo. Y después empezamos a notar que todos empiezan a recorrer las distintas iglesias, como hay, ¿sí? Entonces, bueno, me gustó aquella, y va la otra, y va la otra, ¿sí? Bueno, eso ha sido un poco también difícil, ¿sí? Pero bueno, con Gaby también hemos propuesto esto, ¿no?, de vivir la vida cristiana ahí en el lugar, de enseñar y predicar con la vida, que el Evangelio es un estilo de vida, que el Evangelio es una filosofía de vida, ¿sí? Que no solamente el domingo levantamos las manos, cantamos lindo, ¿sí?, eso no es ser cristiano, ¿sí?, sino que la vida cristiana se vive de lunes a lunes. ¿Sí? Y aunque a veces parecen palabras duras, pero queremos seguir enseñando esto, porque si no, como que notamos la costumbre y ese círculo vicioso, ¿no?, y ellos mismos lo dicen, ¿sí?, como de picotear de un lugar a otro, ¿sí?, y así no crecen. No crecen ellos, ¿sí? Y gracias a Dios nosotros, los hermanos se han mantenido, ¿sí?, fieles al Señor, más allá de todos estos problemas que han surgido, problemas muy tristes, ¿sí?, que han pasado entre las iglesias y que a veces nosotros con mucho temor y con mucho cuidado, inclusive algunos hermanos dicen, pero ¿por qué ustedes nos visitan? Lo decían al principio, ¿sí? Bueno, al principio queríamos nosotros una
agradable, ¿sí? Y después visitar a nuestro vecino y visitar gente que sabemos que nos está congregando, ¿sí? Porque también después se crea eso, ¿no? Lo está visitando fulano de tal y va a la iglesia tal. Entonces, a tener también esos cuidados. Otra de las cosas que hay mucho en el pueblo es el curanderismo. Esto siempre estuvo. ¿Qué es lo que dice el curandero? Pero en sí son grupos, ¿sí? Porque aún algunos tienen hasta sus libros, ¿sí? Entregan este remedio, este yuyo raro que hacen, con fotos, con muchas cosas que nos hemos enterado. El curandero, digamos, para ellos que tienen más poder, vive en Castres. Castres es un pueblito a 100 kilómetros, así que el curandero cuando va a Gangán pone un mensaje por la radio diciendo que va a estar en Gangán tal día, así que vos ves a todos, el curandero, ¿sí? Y últimamente hemos hablado mucho de eso a la iglesia, a los hermanos, porque justamente de otras iglesias, pentecostales, todos los que van a la iglesia son los primeros que están en el curandero. Sí, y nos llamaba mucho la atención, pero ¿cómo? ¿Qué han aprendido? No, ¿qué han aprendido? ¿Sí? Entonces también enseñar acerca de eso, ¿viste? Vamos con el Señor y vamos del otro lado. Entonces, con la palabra y poder también enseñar a los hermanos, ¿no? Porque pasaba ahí que lo escuchábamos por la radio, ¿sí? Pensamos que la vecina que estábamos visitando estaba enfermita, pensábamos que estaba en gato porque se había ido al hospital, pero resulta que tuvo una semana con el curandero, lo tuvo en la casa. ¿Sí? Y así nos han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces también es muy fuerte en la comunidad, de las cuales también oramos mucho, ¿sí? Les pedimos oración también por esto, ¿sí? Porque parece como que están como acostumbrados a esto, ¿no? De problemas de matrimonio, de pareja, o enfermedad, capaz que es una papeleta de hígado, ¿sí? Pero capaz que no van a ir al hospital, ¿sí? Primero se van al curandero, ¿sí? Y claro, el curandero cobra, ¿sí? Pero bueno, le dice que le va a solucionar su problema y tal, y capaz que hubieron personas inclusive que estuvieron al borde de la muerte por una pancreatitis, ¿sí? Porque el curandero lo tenía en la casa y eso no lo llevaban al hospital. Entonces, de varios casos así nos han pasado en este último tiempo visitando algunos que nos pedían con último recurso, nos van a buscar para orar, sí, pero después que estuvieron por otra iglesia, después que estuvieron por el curandero, así que, bueno, nosotros estamos ahí también, por supuesto, de hablar del Señor y consultar realmente por una decisión y una entrega verdadera, genuina a Cristo, ¿sí? Es difícil porque esto está muy arraigado en estas creencias, entonces cuesta, ¿sí? Gracias a Dios tenemos varios hermanos, amigas y hermanas que han asistido a curandero, a gitanos y ellos dan testimonio. Sí, no, a mí no me ayudó este curandero, el gitano, a mí que me ayudó y me libró Jesucristo, ¿sí? Me levantó él cuando yo estaba mal. Entonces escucharlos a ellos y cuando viene alguien me invito que ellos puedan compartir eso, la verdad es que eso nos alegra, digo, bueno, ellos les han entendido y realmente ves ese encuentro que han tenido con Cristo, esa transformación, los cambios que el Señor está haciendo en ellos, ¿sí? Eso más o menos en cuanto a lo religioso, ¿sí? Gangán es un nombre mapuche que significa asado, asado. Ahí también está un poquitito dato acerca de cuándo fue fundado el pueblo. Los primeros pobladores fueron los Juan, ¿sí? Hay muchos todavía descendientes de los Juan, ¿sí? Ahí en el lugar. Ahí tenemos el abuelo Benito, uno de los abuelos que nosotros adoptamos, un abuelo de corazón, descendiente mapuche. Él no tiene familia, nunca formó un hogar, nunca se casó, no tiene hijos, está solito. Bueno, y él dice que nosotros somos su familia. Así que la verdad que es uno de los testimonios y fiel ahí en el pueblo. Es más, a veces cuando nos reunimos con los hermanos, pese a que él es muy simple, es analfabeto, que siempre trae.
encanta que nos dice, ¿y qué dice el abuelo Benito? Habló un adolescente, dice, en cuanto a las reuniones, dice, ¿qué dice el abuelo Benito? Dice, porque el abuelo pesa. Un abuelito que no ve, digamos, que no habla mucho, que no se expresa, pero es una persona fiel, ¿sí? Que ama al Señor. Y con sus pocas palabras podemos ver el amor divino, ¿sí? Que tiene a Dios. Alrededor del pueblo, muchas de los de familias, digamos, muchas familias tienen sus campos, ¿sí? Y comúnmente los que son descendientes mapuches tienen su comunidad, ¿sí? Está la comunidad, por ejemplo, Juárez, la comunidad de los Pinos, la comunidad que está en Laguna Pía, ¿sí? Bueno, ellos siguen, reciben a veces ayuda, ¿sí? Del gobierno en cuanto a animales, alambrados, ¿sí? En cuanto a sus animalitos, ¿sí? Y cada comunidad tiene su loncó, ¿sí? Loncó significa jefe, el mapuche es el que va al frente, digamos, el que gestiona, el que va a la comuna, ¿sí? Algunas costumbres mantienen, como les decía, mucho más perdido, ¿sí? La valoración de sus raíces culturales, sus tradiciones, sus costumbres, pero sí mucho saben palabras, saben saludarse, llevan la bandera mapuche, ¿sí? Yo creo que ahí puse, ahí está el abuelo Benito. La escuelita, la 133, maestros argentinos, pero ahí tenemos, ¿no? Gagá de mapuche significa asado asado, los primeros pobladores fueron los mapuches Juan, que son estos, ¿sí? Y ahora que están en medio, ella es Mabel, que está en el Puyén, ¿sí? Pero sí lo que están alrededor, ¿sí? Son descendientes de los Juan, descendientes mapuche. Comúnmente ellos tienen sus campos alrededor y a lo que se les llama comunidad. Mapuche significa gente de la tierra, ¿sí? Por eso Javier decía, ¿no? Esto de Yanquihuén viene de la tierra, ¿sí? Mapu tierra, che gente, y muchos de los descendientes realizan todavía sus trabajos, ¿sí? Con afemadas, si ahí en el pueblo hicieron esa muestra, donde estaban muchos de los descendientes iguales, y una hermana nuestra, Isabel Reyes, ¿sí? De las cuales traje una muestra de ella, que también hace esos trabajitos así. Eso lo hacen para vender, ¿sí? A veces lo llevan a la ciudad, o si se hace algo en el pueblo, en la fiesta del pueblo, comúnmente muestran sus artesanías. ¿Sí? Ahí están haciendo telar, que es el telar que utilizan. Bueno, esa es la bandera mapuche, que muchos lo tienen, ¿sí? y que lo llevan. ¿Sí? Esta es la bandera con su significado, Calcumbelú. Es azul, ¿sí? Azul como el cielo, plantahuel, el caballo blanco, ¿sí? Porque comúnmente todavía realizan la fiesta rogativa, lo que dice el tabarujo, ¿sí? Lo han hecho cerca de Gangá, lo hacen en Laguna Fría, que son pueblitos, parajes que están alrededor, ¿sí? Lo único que se hace ahora, gracias a Dios, es el sacrificio del caballo blanco, ¿sí? Porque antes se lo hacían, ¿sí? Y esta fiesta rogativa, el cabaruco, a veces lo hacen todo un día y lo hacen para orar a Justachao, que para ellos es Dios Padre, o Huelechén, Dios Grande, ¿sí? En su lengua le oran, ¿sí? Pidiendo que venga la lluvia y que puedan tener los animales buenos pastos, ¿sí? Y cada vez comúnmente lo siguen haciendo esta rogativa. Por eso blanco, ¿sí? Parte de su bandera, debido al caballo blanco que utilizaban
simboliza el instrumento que utilizaban también en la antigüedad para sobrevivir, porque vivían de la caza, ¿sí? Utilizaban los arcos con las flechas. Esto es un poquito, ¿no? Para que conozcan, ¿sí? Un poquito del pueblo de Gandán, donde estamos con Gaby. Hace el primero de abril cumplimos 3 años y la verdad que al principio no fue fácil, porque justo creo que también ese año vinimos para acá y nos tocó el tema de la ceniza y todo, así que los primeros meses como que estuvimos un poco intratados, metidos adentro, porque mucho no se podía hacer, porque era imposible andar en el pueblo. Pero bueno, de a poquito fuimos conociendo el lugar, conociendo a nuestros hermanos, conociendo a la gente, ¿sí? Y algo que yo les quería comentar, como decía Betty, yo soy de Rawson, ¿sí? Salí como misionera de la iglesia de Rawson, en ese entonces estaba el pastor Eduardo Márquez, ¿sí? El actual pastor ahora es Jacinto Marinico. Tuve la oportunidad y la bendición de Dios de poder servir tanto en Rawson como en Relevo, en la obra misionera, en Sierra Grande también un tiempo, y ya en el año 2000 me fui a la Cordillera, ¿sí? Para apoyar a Pedro Coretti y a su esposa Mimi, de las cuales también como los chicos vieron tantas obras misioneras y que no tenían obreros, hermanos con deseos de congregarse, hermanos con deseos de crecer, pero sin nadie que les pueda guiar, sin nadie que les pueda ayudar. Así que la verdad que sentí esta inquietud a los 18 años, sentí realmente esta inquietud de servir al Señor, de entregar mi vida al Señor, que yo en Isaías, como bien saben, también un pasaje muy conocido de la religión, ¿sí? Que tuvo Isaías, el llamado de Dios, ¿sí? Después de haber experimentado la limpieza, ¿sí? De reconocer su pecaminosidad, el Señor, y de experimentar la grandeza y la santidad de Dios, el Señor le pide, ¿no? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién es la voz de nosotros? Y ese simple versículo, que hoy todavía sigue llamando a muchos, tocó mi corazón a los 18 años, ¿sí? Y yo le dije, bueno, déme a mi Señor. Si en algo me puede servir mi vida, joven, ahí, usame para gloria y para la honra de tu nombre. Al principio tuve unas luchas en casa, con mi papá me dice, bueno, vos terminás tu secundaria y te vas donde quieras. Así que bueno, terminé mi secundaria y me fui al campo misionero, estar con Pedro y con Mimi, que la verdad que yo han sido de mucha bendición y los admiraba todos los viajes hasta ahora, hoy en día los admiro, los viajes que hacen, visitando, recorriendo, ¿sí? Llevando la palabra del Señor. Así que los más o menos 21 años tenía cuando fui a Esquel para apoyar a Pedro y poder apoyar distintas obras misioneras de aquel lugar, ¿sí? El Señor sigue todavía llamando, ¿sí? Corazones dispuestos, y como decía la hermana, a veces creemos que tenemos que estar capacitados, ir a seminarios, es importante, por supuesto, capacitarse, formarse, ¿sí? Pero el Señor quiere trabajar con corazones dispuestos. El Señor nos llama y el Señor también nos capacita, ¿sí? Así que para mí el 18 fue un desafío, estaría el capítulo 6, donde dije, Señor, ¿de qué más yo te voy a servir? También hemos pasado muchas situaciones tristes, pero hoy tengo 36 años y la verdad que estoy gozosa, ¿sí? Hoy en día de poder servir junto a mi esposo. Y un pasaje, ¿sí? Que inclusive también está en la bajita, ¿sí? Salmo 126, versículo 6, también muy conocido. Y andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo.
cinco trayendo su rodilla. ¿Sí? Y ese es uno de los pasajes que me anima mucho a continuar. ¿Sí? En el campo misionero no todo es color de rosa, ¿sí? Porque se viven situaciones muy tristes, situaciones difíciles, ¿sí? Situaciones de dolor, ¿sí? De lágrimas, a veces estás lejos y la llamada, oh, tu mamá está enferma, tu papá lo internaron, y a veces la distancia, uno no puede hacer nada más que orar, ¿sí? Ese recurso, pero después el Señor tan precioso que es la oración. Son situaciones a veces que nos tocan vivir, pero son, digamos, más las situaciones que nos llenan, ¿sí? De gozo y de alegría. Y una de las cosas que siempre comparto con Pablo, a veces como una vez, listo, parece como que la gente es dura, no quiere entender, por los hermanos no quieren compromiso. La idea es así, enojado, porque yo soy más de interesar, ¿sí? Siempre repitiendo lo mismo, ¿sí? Para animarle, para que despierte, ¿sí? Y después vemos lo otro, ¿no? El abuelo Benito. Yo digo, mira, eso es para mí una alegría. Ver a un abuelito de 80 años, con hielo, con nieve, con viento y con lluvia, es uno de los que se congrega todos los domingos y miércoles en la reunión de oración. Sí, yo digo, eso a mí me motiva, ¿sí? Ver a los niños, a veces, hoy en día, gracias a Dios, tenemos como 20, 25 niños, están con los carceleros, unos chiquititos que no saben leer y escribir. Y si no están con el carcelero, yo digo, cantan con el alma. A veces algunos carcelones estamos así, digo, perdidos, ¿sí? No concentrados, no alabando con el entendimiento del Espíritu del Señor, y yo a los niños los veo con los ojos cerrados, orando, cantando con el corazón. ¿Sí? O al bonito, como les digo, ¿sí? Que venga al templo. ¿Sí? En la ciudad, cuando voy, mi mamá me dice: no, no voy porque no tengo el auto. ¡Ah! Esas cosas te dan, ¿no? ¿Sí? Ah, no, porque no llegué a ordenar esas cosas. No va, no sé por qué. Por eso, mi excusa. ¿Sí? Pero la verdad es que cuando veo esas cosas, a veces que son difíciles en el lugar, veo a ellos que están en la puerta del templo esperando que se abra para compartir y ver a los hermanos, eso anima, eso motiva y eso contagia. Ver un alma que se convierte al Señor, no hay milagro más grande que uno que está en la obra de eso. ¿Sí? Los chicos pueden dar testimonio también de eso. Algunos esperan santidad, prosperidad, últimamente tantos mensajes que se están predicando y que quieren experimentar esas cosas. Sí, para mí es un mayor gozo que ver a un alcohólico convertido, que ha transformado su vida, ¿sí? Que ha cambiado su estilo de vida y calidad de vida. Eso es milagro. ¿Sí? Entonces, toda esa experiencia, a veces digo, mira, más allá de que a veces nos diga esas situaciones crudas, a veces del lugar, pero el resto, ver esos frutos, ver los cambios que el Señor está haciendo, el Espíritu Santo haciendo en la vida de nuestros hermanos. Que ahora dice, antes yo no oraba, y ahora veo que la reunión de oración es importante. Y necesito, y sé que tengo que orar. Eso es ver cambio, crecimiento. Esas cosas, la verdad, que nos motivan a continuar en la obra del Señor. ¿Mm? Nos gustaría compartir, para cerrar, ¿sí? Pero antes, con una fotito de la obra que está en Angán, de lo que el Señor nos ha permitido hacer durante estos 3 años, ¿sí? Como bien le decía mis hermanos acá, un misionero no solo habla de Jesús, un misionero no solo predica, un misionero no solo enseña, ¿sí? Sino que demuestra el amor de Dios, ¿sí? Brindándoles ayuda.
me dieron el traslado a la ciudad, así que nos quedamos con 3 miembros. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos 11, 12 que están congregándose, unidos, un grupito de adolescentes, aunque cada año se nos van, como les digo, por el tema del estudio, y animamos a ellos que sigan estudiando, animamos a la Iglesia Madre para que las familias puedan recibir a esos niños del interior en sus hogares. Gracias a Dios tenemos algunos matrimonios ahora que están, los van a buscar al internado, los tienen el fin de semana y también los llevan a las reuniones, a nosotros también, la verdad que nos alegra un montón, ¿sí? Pero bueno, más o menos viendo la realidad del pueblo, conociendo el campo misionero, ¿sí? Dijimos, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? ¿Sí? Porque un misionero no solamente viene, como les digo, a predicar, a hablar, a enseñar, sino a demostrar el amor de Dios a través del servicio, brindando ayuda a aquellos que lo necesitan, ¿sí? Entonces veíamos que la mayor parte de la comunidad es analfabeta, que por lo tanto nos puede ayudar a los niños, a sus hijitos, nietos en las tareas. Entonces abrimos las puertas del templo para que se dé un espacio de apoyo escolar a los chicos. Así que durante la semana atendemos, ¿sí?, a varios niños, ¿sí?, ayudándoles en sus tareas. Lo hicimos los 2 primeros años. Este año no lo íbamos a hacer porque la escuela puso también un espacio de apoyo escolar en la Iglesia Católica, y nosotros, gloria a Dios, ¿sí?, porque mientras más pueda aportar para la comunidad y el bienestar, a los niños, eso también es lindo. Así que dijimos, este año vamos a hacer otra cosa, pensábamos no dar el espacio. La verdad que muchos papás nos vinieron a ver para que les ayudemos a sus hijos. Así que este año comenzamos de nuevo con el espacio de apoyo escolar, ayudando a los niños a hacer sus tareas, alfabetizando adultos. El año pasado lo hicimos, dando cursos de cocina a mujeres que quieran aprender a cocinar, a hacer cosas ricas, no se consiguen, no somos que con una factura, no hay factura. Viste que ve, la frita casa está, si llegó una visita, le va a la panadería, ya te metió la torta, o le compara, bueno, allá, no llega alguien, no podemos hacer, la tenés que hacer vos. ¿Sí? Así que bueno, con los adultos también empezamos a hacer cursos de cocina, practicar recetas sencillas, ¿sí? Sirve a veces nosotros también. Tratamos de proveerle las cositas que ellos tenían que lo lleven, ¿sí? Pero para que se lleven pizzas a la casa, pancitos caseros, bizcochuelos caseros, para que le hagan a sus hijitos, para que le hagan a sus nietos, tartas, alfajores, pastelitos, muchas cosas hemos aprendido también juntos, y eso también nos ha ayudado a poder llegar a otras mujeres y también a poder llegar a los papás de los niños que estamos atendiendo en el aporte escolar. A innovar, creciendo, también hemos estado visitando, compartiendo con los abuelitos, hay 13 abuelitos, de los cuales, bueno, algunos no tienen familia, ¿sí?, o algunos están en la ciudad y los han dejado ahí, los hijos, entonces también fueron experiencias lindas que el Señor nos permitió vivir con los abuelitos ahí que están